Recording in progress. Okay, my dearest students, welcome to your English class. Today is Monday 23rd. So in this case, I have four questions. Question one, question number two, question number three, and question number four. In this case, I'm going to choose, let's see. Okay, thank you, Jose. Can you please read the questions to your teacher? Les voy a dar un ejemplo. Hello, Giovanni. Sí, les voy a dar un ejemplo de cómo más o menos usted puede contestar cada una de las preguntas. Así que José me va a ayudar en este caso a hacer las preguntas y por favor tome nota de algunas palabritas que usted crea que puede utilizar. Como repito, solo voy a dar un ejemplo de más o menos cómo usted puede contestar. Ok, José, thank you. Ok. Miss Gaby, what is your favorite day of the week? Ok, mi día favorito de la semana, my favorite day of the week is. Usted puede iniciar diciendo, mi día favorito de la semana es. My favorite day of the week is. Well, in my case, usted puede dar una opinión. En mi caso, in my case, in my opinion, en mi opinión. Y ahí usted dice, in my opinion, or in my case, my favorite. Voy a inventar porque en realidad a mí todos los días me gustan. But in my case, my favorite day is Sunday. Because, y usted en este caso da una razón del por qué ese día es, obviamente, su día favorito. Supongamos que su día favorito es miércoles. Teacher, my favorite day of the week is Wednesday. Because, teacher, my favorite day of the week is Friday. Because, ojo con esa palabra, OF. Muchos alumnos se confunden y me dicen off, de apagado. No. Cuando yo tengo una F, la pronunciación es con V, of. My favorite day of, my favorite day of the week is. Supongamos que su día favorito es el sábado. My favorite day of the week is Saturday. Because, y usted puede inventar. Señores, no se compliquen la vida, invente. Por ejemplo, yo voy a decir que mi día favorito es el sábado porque juego baloncesto. Mentira, si iban antes camino. Entonces, my favorite day of the week is Saturday because I practice sports, porque practico deportes. Aunque usted no lo haga, lo que yo necesito es que usted practique vocabulario. Teacher, yo puedo inventar que mi día favorito es el sábado porque voy siempre a la playa, aunque ni voy. Exacto. Teacher, my favorite day of the week is Saturday because I always go to the beach. Teacher, my favorite day of the week is Sunday because I always go to the park. I always go to the mall. I always go to the church. O sea, es de inventar. Teacher, para mí ningún día es favorito. Es que yo no lo estoy preguntando su realidad. Please, just practice vocabulary. Number two, Jose, thank you. Your microphone is off. No me he dado cuenta. Ok, no, es que yo te lo apagué, hijo, porque estabas haciendo ruido, entonces por eso que yo te lo apagué. Ok, number two. What is your favorite month? ¿Cuál es tu mes favorito? Por ejemplo, yo puedo decir, my favorite month is. Chicos, hable un inglés limpio. ¿Cómo así, teacher? No me vaya a estar inventando. O sea, cuando yo le haga la pregunta a usted, what's your favorite month? March. Is my favorite because, no, no esté inventando. Hable un inglés limpio y que se entienda. Teacher, my favorite month is, supongamos que es enero. My favorite month is January because I celebrate. Porque yo celebro. Y usted ahí puede inventar que celebre el cumpleaños de su papá, el de su hermano, el de su mejor amiga. Es de inventar. O teacher, porque celebro mi cumpleaños. My favorite month of the year is January because I celebrate my birthday. No, teacher, el mío es
es mayo porque celebro el Día de la Madre. Teacher, my favorite month is May. Because I, no se olvide del sujeto. No me diga, because celebrate. No, o sea, ponga el sujeto que está hablando de usted. Because I celebrate Mother's Day. Teacher, a mí me gusta diciembre porque es la Navidad. My favorite month is December because I celebrate Christmas. Usted ahí en ese caso puede inventar. Teacher, como digo que mi mes favorito es marzo porque es Semana Santa. Holy Week. My favorite month is March because I celebrate Holy Week. Okay, number three. What is your favorite movie, teacher? Okay, si yo tengo diferentes tipos de películas favoritas, teacher, como digo que tengo varias. I had many. Hasta ahí nomás. No es necesario que me diga, I have many favorite movies. No, no, con solo que usted me diga, teacher, I have many, but my favorite is. Fíjese que tengo varias, pero mi favorita es. I have many, but my favorite is. Y ahí podemos inventar, por ejemplo, en mi caso, digamos que es, ay, quiero ver, Spider-Man, no sé, no se me ocurrió otra. I have many, but my favorite movie is Spider-Man, because I like action movies. I like Marvel, teacher. Teacher, en mi caso, mi película, miren, películas románticas, yo no me puedo películas románticas porque no me gustan, pero digamos que Titanic es una película romántica. Teacher, my favorite, well, I have many, but my favorite movie is Titanic, because I like romantic movies. Teacher, y si en mi caso a mí me gusta, ¿cómo es que se llamaba esa película que era de miedo? Annabelle. Ok, digamos que Annabelle. Teacher, my favorite movie is Annabelle because I like scary movies. Porque me gustan las películas de miedo. La clasificación de las películas. Romantic movies, action movies, scary movies. Hay gente que dice terror movies, también aplica terror movies. Science fictions. De ciencia y ficción, science fiction movies. Okay, number four. Thank you, Jose. What is your favorite country? Okay, teacher, I have many options. Tengo muchas opciones, teacher. I have many options. For example, number one, my favorite country is Argentina because I like Messi. Estoy inventando, señores. My favorite country is Argentina because Messi is from Argentina. Teacher, my favorite country is Korea because I like the Korean people. Teacher, my favorite country is Mexico because I like Mexican food. Teacher, my favorite country is Italy. Because I like the gastronomy. I love pizza. I love pasta, etc. No, o sea, como le digo, no hay por dónde confundirse. Lo que quiero es que usted hable un inglés claro y sencillo. Ok, comienzo de acorde a la lista. Berito, activemos micrófonos. Thank you. Se prepara Eduardo. Hi, hello, teacher. Berito. Okay, hi, Berito. Hello, hello. Okay, Berito, question number one. What's your favorite day of the week? My favorite day is of the week is Sunday because it's my day of from home. Okay, excellent. Teacher, bye. En el caso de Berito, que ella trabaja, teacher, ¿cómo digo que mi día favorito es domingo porque no trabajo? My favorite day is Sunday because it's my day off. Se lo voy a mandar al chat. Day off. Es mi día libre. Día libre en inglés se dice day off. Ahí se los mandé al chat. Muy bien, Berito, number two. What's your favorite month? My favorite month are
September, my birthday. I celebrate. I celebrate birthday. October, celebrate birthday my mom. Okay, yeah. Te entendí todo. Y lo, está bien, pero para que hables un inglés más limpio, se dice. Ah, te felicito por utilizar are, porque dice my favorite month are. Muy bien, porque si voy a hablar de plural, utilizo are. My favorite month are September because it's my birthday, October because it's my mother's birthday. One more time. September because it's my birthday, October because it's my mother's birthday. Okay, Berito, what's your favorite month? My favorite month are September. My is birthday. My birthday. Mm-hmm. Is my birthday. October is my birthday. Mother's birthday. Is my mother birthday. Okay. And December, Christmas. In December because I celebrate because Christmas. I celebrate Christmas. Okay, what's your favorite movie? My favorite movie is Titanic. Romantic movie. Because I like romantic movie. Excellent. Number four, what's your favorite country? My favorite country is Australia. Because I like kangaroos and koalas. I like the kangaroos and koalas. Okay, thank you so much, Berito. Okay, Eduardo, continúo contigo. Se prepara Frank. Okay, Eduardo. Very easy questions for you. What's your favorite day of the week and why? My favorite day of the week is Saturday because I go outside with my friends. Mm-hmm. Okay. What's your favorite month? My favorite month is November because I celebrate my birthday. Excellent. And number three, do you have any favorite movie? Yes. My favorite movie is Fast and the Furious because I like the movies about cars. Hey, me too. My favorite movie is Fast and Furious from 1 to 9. But my favorite is when they went to Brazil. I like, this is my favorite. Excellent, thank you. Number four, what's your favorite country? My favorite country is Dubai because I like the skyline. Okay, finish? Yeah. Excellent, easy, right? Okay, Frank, I'm going to continue with you. Y se prepara, okay. Quiero ver, let's see, who's the next one? Giovanni, nos preparamos. Okay, Frank, what's your favorite day of the week and why? My favorite day is Wednesday because I take a break from work. Excellent, what's your favorite month? My favorite month is December because he traveled. Okay, what's your favorite movie? My favorite movie is Transformers because I like machine. Excellent. And what's your favorite country? My favorite country is Singapore for the airplane factories. Excellent. Muy bien, señores. Me encanta. Muy bien. Muy bien, Giovanni. Let's see. I'm going to continue with you. And then, who's the next one? Let's see. Marcela, nos preparamos. Okay, Giovanni, hello. Hello. So, Giovanni, what's your favorite day of the week? My favorite day is Saturday because we don't go to school. Excellent. What's your favorite month? My favorite month is November because for my birthday.
Okay. Podemos decir, because I celebrate my birthday. What's your favorite movie, Giovanni? My favorite movie is superheroes and action. Okay, excellent. And what's your favorite country? My favorite country is Argentina. Why? Because you live two legends of football, of soccer. Excellent. No, fíjate que se puede decir fútbol o se puede decir soccer. Pero sí, la forma más correcta es soccer. Muy bien, Giovanni, thank you. Marce, I'm going to continue with you. Se prepara José. Okay, Marce, do you have any favorite day of the week? Yes, teacher, my favorite day of the week is Sunday because I'm going to the church. Okay, como I'm going to the church. Church. Excellent, church. What's your favorite month? My favorite month are two. May and December. May because I celebrate my birthday, and December because it's Christmas. It's Christmas. Excellent. What's your favorite movie? My favorite movie is Espanta Tiburones. I like because it's a movie for kids. Okay, it's a Disney movie, right? Disney movie. It's from Disney? It's from Disney? Yes, no, it's a question. It's a Disney movie, right? Yes or no? Yes. Okay, uh-huh. What's your favorite country, Marce? My favorite country is our country because there are many places very beautiful. There are very beautiful places. Okay, excellent, me too. I love El Salvador. Thank you, Marce. Jose, are you ready? Yes. Perfect, se prepara Marcela. Okay, Jose, do you have any favorite day of the week? Yes, my favorite day of the week is Monday because it's the week and I am so relaxed this day. Excellent. Do you have any favorite month? Yes. My favorite month of the year is February because I celebrate my birthday with my grandfather. Perfect. What's your favorite movie? My favorite movie is Focus because so interesting. Okay. And what's your favorite country? My favorite country is French because the school and studies. Okay, thank you, Jose. Perfect. Nice. Okay. Let's continue. Hello, Pao. Are you ready? Yes, teacher. Excellent. Se prepara Renata. Okay, Paola. Yes, what's your favorite? Excuse me. Uy, escuché ahí la voz de un caballero. Me equivoqué, no sé. Bueno, Pao. No. Okay. Pao, what's your favorite day of the week? My favorite day is Friday. Because, Friday is Friday. Okay, uh-huh. Because it's the weekend. I love sleep. I love to sleep. Yes, I love to sleep too. Okay, thank you. Number two, what's your favorite month, Pao? My favorite month is September because it's my birthday. Okay. On September. September. Wow, it's coming. Excellent. What's your favorite movie? My favorite movie is Looney Tunes, Tunnel and Action. Yes, my favorite character is the Lola Bunny. Hey, number four, what's your favorite country? My favorite country is... Espérame, señorita, me van a hacer burla aquí. My favorite country is Honduras because
Gerardo. Okay. Serbi. Pero me tengo que apostar de Bueno, en lo que le pasa a Paola los nervios, sabe que Paola es la única alumna que me dice seño. Todo el mundo me dice teacher, tú eres la única que me dice seño. Siento bien raro cuando me dice seño. Ok, yes, pues, Pao, are you ready? What's your favorite country? My favorite country is Roatan, Honduras, because there's beach and white sand. Okay, thank you so much. Okay, Renata, I'm going to continue okay. with you. And let's see, Shirley, nos preparamos. Okay, Renata, do you have any favorite day of the week? My favorite day is Friday because I can see my dad and my dog. Ah, excellent. What's your favorite month? My favorite month is December because I can celebrate Christmas. Christmas, excellent. What's your favorite movie? My favorite movie is The Clone It because I like clones. Okay, and the last one, what's your favorite country? My favorite country is Mexico because I like Mexican food. Mexican food. Thank you. Mexican. Okay, excellent. Shirley, are you ready? Yes. Excellent. And I'm going to finish with Estela. Okay, Shirley, what's your favorite day of the week? My favorite days of the week is Friday and Saturday. Friday? Friday and Saturday because I spend time with my family. Excelente. Miren. Miren la expresión que acaba, permítanme. Regálenme 10 segundos. Ok, perdón. Quiero que observe la expresión que utilizó Shirley. Me encantó. Spend time. Spend time significa pasar tiempo. Por ejemplo, si yo quiero decir, a mí me gusta pasar tiempo con mi familia. I like to spend time with my family. A mí me gusta pasar tiempo con mis amigos. I like spend time with my friends. Ok, Shirley, what's your favorite month? My favorite month is October. ¿Cómo? October. October because. Dale la U. Octo, con O. October. House. It's my birthday. It's your birthday. Okay. And what's your favorite movie? My favorite movie is Diary of Life because. Classmate. Goodbye. Ah, okay, excellent. And what's your favorite country? My favorite country is Colombia. Is culture and is accent. I like the culture and I like the accent. Thank you, Shirley. Okay, I'm going to finish with you, Estela. Are you ready? I'm ready, teacher. Excellent. So, question number one. I'm going to finish with you. What's your favorite day of the week and why? My favorite day of the week is Saturday because it's our family's day. Okay, it's our family day. What's your favorite month? My favorite month is January because it's birthday's Pamela. She is my daughter. Ah, perfect. What's your favorite movie? My favorite movie is Pride and Prejudice because it's a romantic movie.
Okay, and do you have a favorite country? Yes, my favorite country is Suiza. Switzerland. Because it's beautiful landscapes. Okay, excellent. Thank you so much. Thank you, Stella. Nice, really nice. Okay, I'm going to continue with the bears. I hope, yo espero, yo tengo la esperanza. I hope you study the bears. So, vamos a ir en este caso, everybody go to the disco. No, everybody go to mention the bears into Spanish. For example, the bear number one is choose. What does it mean choose in English, in Spanish? Elegir. Live. Vivir. Life es vida. Life es vida. Con F. Aquí live, vivir. Por ejemplo, yo vivo en Santa Tecla. I live in Santa Tecla. Want. Querer. Pero no hablamos de amar, sino que digo como, hey, yo quisiera un sorbete. Como querer algo. Ajá. I want an ice cream. Yo quisiera un sorbete. Hey, yo quisiera una taza de café. I want a cup of coffee. Querer. Te quiero. Perdón, ahí sería otra, no, ahí sería como el que vimos la pasada, love. Permi, ahí es con N, ahí fue error de dominio. Answer. What does it mean answer? Responder. Respuesta. Responder. Acuérdense que es el verbo, es la acción. Responder. Feel. Llenar. Cuando yo le digo a usted. Fill the spaces. O sea, llenen los espacios con su respuesta. Fill the spaces. Next. Let's see. Eat. Comer. Rain. Llover. Rain. Llover. Vamos con el siguiente. Let's see. Apaguemos micrófonos todos. Voy a elegir a alguien. Estela, activemos micrófonos, porfa. De ahí usted me va a elegir el siguiente. Ok, Estela, voy con usted. Solo con Estela, please. Wait a minute, please. Thank you. Ok, Estela, vamos con participate. Participar. Buy. Comprar. Give. Dar. Win. Ganar. Open. Abrir. Close. Cerrar. Wash. Lavar. Ok, escoja un caballero, por favor. All right, Eduardo. Eduardo, activemos micrófonos. Thank you, Stella. Ok, Eduardo, please. Number one. Steal. Recuerden que si no se los ayudo. Ok, steal. Anybody? Steal. Nobody knows the answer? Robar, thank you. Ok, thank you, Eduardo. Next, begin. Tengo una pregunta. Yes, Giovanni. Que también thief también es robar, vea, también. Ah, ahí es el sujeto, thief, se dice thief. Y ahí es el sujeto, ladrón. Ladrón es thief. Y robar es steal. Muy bien, Giovanni, excelente. Eduardo, begin. Empezar. Excelente. Siguiente. Send. Enviar. Excelente. Enviar. Swim. Nadar. Swear. No sé. I swear. Jurar, yo juro, jurar. I swear, yo juro. Swear, jurar. Vamos con el siguiente. Promise. Prometer. Prometer. Shoot. Tirar. Tirar o disparar. Muy bien. Excelente. Thank you, Eduardo. Elige una señorita, por favor. Choose a girl. Marcela. Ok, Marcela, activemos micrófonos. Thank you, Eduardo.
Okay, Marce, verb number one is forgive. Se parece bastante a olvidar, pero no, ¿verdad? Es forget. Ese es forget. Ajá. Forgive. I don't know, teacher. Jesus. Jesus forgives you. God forgives you. Ajá. Volunteer. Yo, perdonar. Perdonar. Excelente. Okay. La canción lo dice. Ok, excelente. Ya ven cómo les ayudan las canciones en inglés. Ok, Marce, next. Forget. Olvidar. Taste. No, teacher. The chocolate tastes delicious. No es gusto. Probar, ¿gustar? Teacher. Probar, pero probar de sabores. Mm. Probar, por ejemplo, el chocolate sabe delicioso. The chocolate tastes delicious. Okay. Next. Pray. I pray every day in the church. I pray before to go to bed. I pray in my bedroom. I pray to Jesus. Orar. Orar, muy bien. Enjoy. I enjoy the movie. Yes. Disfrutar. Work. Trabajar. Smell. The chicken soup smells delicious. The roast chicken smells delicious. Volunteer. Oler. Oler. Cuando algo huele bien. The lotion, the perfume smells good. Ok, Marce, elige un caballero. Choose a gentleman. José. José, thank you. Ok, José, please, your audio. Yes. Let's see. José. Peel. Bueno, teachers, así no me la puedo. For example, I peel the vegetables. I peel the tomato. I la parte peel. De arriba. Ay, ¿cómo se dice esto? Pelar. Es un verbo es de cáscara. Cocina. No, no, ajá, ¿cómo? Exacto. Eso, exacto. Eso, ajá. No. Viene de, ajá, muy bien, también lo podemos relacionar, pero en este caso el verbo es pelar. Entonces pelar, yo, como pelar los vegetales. Ok, siguiente, download. Descargar. Descargar. Cuando decimos descargar un documento de internet, es download, descargar el documento. Y tengo lo contrario, upload. Subir. Subir un video, subir un documento, etc. Apréndanse esos dos verbos. Download. Down viene de bajar, miren. Down es bajar. Download, descargar. Y up viene de subir. Upload. Ok. Feel. Sí, como... I feel the animals at the zoo. I feed my dog in the morning. No. No. The zookeeper. The zookeeper viene de comer, ajá. The zookeeper feed the animals. La comida de los animales. Como una alimentación. Okay. No sé. Alimentar. Ok, alimentar. Teacher, y no sería comer. No, eat es comer. Ahí no nada que ver. Aquí es alimentar, feed. Siguiente, fight. Pelea. Pelear, acuérdate el verbo, pelear. Pelear. Ok, muy bien. Break. Roto. Quebrar. Quebrar. Quebrar, muy roto, bien. Quebrar. Draw. Dibujo. Dibujar. Dibujar, el verbo, ajá, dibujar. Elige una señorita, porfa. Una señorita. Ana Verónica. Ok, Berito, activemos micrófonos. Vamos con el primero. Attack. The lion attacks. The shark. Miedo. The shark. Miedo. ¿Ah? Miedo. Attack. Volunteer. Atacar. Atacar. Muy bien. Next. Ask. Preguntar. Preguntar. Muy bien. Behave.
behave. Tener. Ajá. Sí, ajá, ahí habla de tener algo, ajá. Tiene behave. Cuando uno tiene, por ejemplo, yo digo, my students have a good behavior. Volunteer. Soy un estudiante comportar. El verbo, comportamiento, comportar. Mis estudiantes se comportan bien. My students have a good behavior. Next, achieve. Archivar. Guardar. Por ejemplo, achieve. My achieve is to speak in English. Achieve. Volunteer. Achieve. My achieve is to speak English. Lograr. ¿Perdón? Lograr. Logros, mis metas. Muy bien. Achieve, meta. Mi meta es. Tu meta es esta, la mía es esta. Como viene de objetivo. Siguiente. To be, fácil. Ser o estar. Excelente. Vamos con el siguiente. Agree. ¿Enojado? Ese es angry. Agree. Por ejemplo, yo digo, I agree with your opinion. Agree. Volunteer. De acuerdo. Estar de acuerdo con una persona. Hey, yo estoy en acuerdo con lo que dijiste. Agree. ¿Y cómo sería desacuerdo? No, yo no soy, yo estoy en desacuerdo con lo que decís. ¿Cómo sería desacuerdo? Disagree. Thank you. And the last one, appear. Apreciar. Appear. Volunteer. Appear. 5, 4, 3, 2, aparecer. Excelente, Yoba. Thank you. Aparecer. Ok, Berito, elige un caballero, porfa. ¿Ya participó Giovanni? No. Ok, Jova, activemos micrófonos. Vamos con el primer verbo. Jova, vamos con advice. Aconsejar. Muy bien. Review. ¿Cuál? Dice, perdón. Review. Let's have a review. Revisar. Ok, muy bien. Die. Morir. Morir. Beer. Awesome. Ah, eso les quería enseñar. Teacher. Pero fíjese que ahí, ¿cómo se llama? Pero eso es oso, teacher. Eso es un verbo también. Ah. Ajá, eso es un verbo también. Beer, Soportar, no soportar. I don't bear my brother. Por ejemplo, yo no soporto a mi hermano. I don't bear my brother. Entonces, ojo, bear es también un sustantivo porque es oso. También es oso. Y en este caso también es un verbo, es soportar. Ojo, cuando yo tengo dos palabras así, en este caso que se escriben igual, pero tienen diferentes significados, se llaman palabras homófonas. Porque significan en este caso, perdón, se escriben igual, pero el significado en este caso es muy distinto. Entonces, soportar también se dice bear. Vamos con la siguiente. Bet. Bet. Apostar. Apostar. Bleed. 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 Sangrar. Y el último, climb. Climb. Trepar o escalar. Thank you, Giovanni. Ok, señores. No sé con quién estaba hablando ahora al inicio de la clase con Paola. Que si ustedes se fijan, aquí en este cuadro tengo
49 verbos. Más los 49 verbos del día viernes, llevamos 98 verbos. Casi 100. Le doy un consejo, repase la clase y cuente de los 98 verbos. Cuente cuántos verbos usted no se puede, y en ese caso esos son los que usted tiene que practicar. Ok, señores. Continuamos con el presente simple y continuamos con el simple past. En este caso le voy a pedir, por favor, let's see. Quiero ver. Frank, ayúdame a leer, por favor, la primera oración. Thank you, Frank. Are you ready? I'm sorry. Okay, number one, please. Okay. I play soccer with my friend. Excellent. I play soccer with my friend. This sentence is in simple present. Yo juego fútbol con mi amigo. I play soccer with my friend. ¿Cómo paso esa oración a pasado? Solo le agregamos. Yes, play, but. Yeah, I'll play soccer with my friend. Okay, let's see. Oopsie. I played soccer with my friends. Ahí ya le puse amigos. Ojo, el verbo play es un verbo regular. Solo le agrego en este caso la letra ED para pasarla a pasado. I played. Yo jugué. En presente, I play. Thank you, Frank. Number two, Eduardo, please. Just read the sentences. My mom cooks pizza for the party. My mom cooks pizza for the party. ¿Cuál es el verbo? Cooks. Cooks. Pizza for the party es el complemento. Eduardo, ¿cómo la paso a pasado? Yo quiero decir, mi mamá cocinó pizza para la fiesta. Agregando ed. Excelente. ¿Sería entonces, porfa, la pronunciación? ¿Me ayudas a leer? My mom cooked pizza for the party. Excelente. Escucharon la pronunciación de Eduardo. No dijo cooked. Ya les dije, todos los verbos terminados con ed no se leen así. La pronunciación es la consonante última. My mom cooked pizza for the party. Thank you. Estela, number three, please. My brother listens to music all day. ¿Cómo la pasó a pasado? My brother listens to music all day. All day. My brother listened to music all day. Thank you, Renata. Number four. You are at the school. Ok, tú estás en la escuela. You are at the school. ¿Cómo la pasó a pasado? Five, four, three, two. Okay. Volunteer. No sería you were at the school. Excelente. Thank you. No sé quién fue, no alcancé a ver. You were. Okay. Ah, hola, Kenny. Hola. You were. Dani, como decía Kenny. Yo decía, qué raro, qué joven le escucho ahí la voz, como que tiene como de 15 años. Dije. Okay. Hey, les agarró la tarde, hija. Hoy les agarró la tarde. Sí. Okay. You were. El pasado. You were at the school. Tú estuviste en la escuela. Siguiente, number five, Marce. My friends run in the park. El verbo es correr, como la paso a pasado. My friends run in the park. Excelente, señorita. My friends run in the party. Ya se fijó usted que cuando pasamos las oraciones a pasado, casi siempre el complemento no cambia. Lo único que usted tiene que aprender es a identificar el verbo. Por ejemplo, tengo el verbo played. Tengo el verbo cook, tengo el verbo listened. Solo se les agrega ed. Pero tengo los verbos irregulares, como por ejemplo el verbo are, el pasado es were, dependiendo del sujeto. Tengo el verbo run, el pasado es ran. Ahí sí
cambia su estructura. Recuerde que no todos los verbos se les agrega ed, solo a los verbos regulares. Ups, ok. Quiero que se ubique, por favor, en esa página. Quiero que, por favor, se ubique en esa página. La indicación dice, read the sentences and underline all the examples of the past simple. All the examples of the past simple. Por ejemplo, en la primera oración que yo tengo. ¿Me ayudas, por favor, José, a leerla? Thank you. La primera oración. Uy, espérame, ¿qué dice? Yes. Usually go to the school by bus, but today I walk. ¿Cuál es el verbo en pasado en la oración? Walk. Walk. I usually go to the school by bus, but, pero hoy, I walk. Thank you. Giovanni, ¿me ayudas a leer la número dos? Thank you, Giovanni. Number two. Excuse me, teacher. Can you please help me to read number two? Focus, focus. Write. Write the past simple. No, letter B. Letter B. I like the film. It was so exciting. Okay, I like the film. It was so exciting. Estudiantes, ¿cuáles son los verbos en pasado que tengo en la oración? Like. Okay. And was. Like and was. Thank you. Was. Okay, Marce, ¿me ayudas a leer la letra C? Pilas con los audios, porfa. Okay. Yes. He went shopping yesterday. He went shopping yesterday. ¿Cuál es el verbo en pasado? When. Thank when. You. Muy bien. Let's see, Frank, letter D. They is, así ya está. They stay, stayed at home. Mm-hmm. At home at the weekend because they were very high. Ill. Ill. They were, no, they high es otra cosa. They ill. They ill. Stay at home. Fíjate que tenemos que tener cuidado en las pronunciaciones. Porque vos acabas de hablar en inglés, pero acabas de decir algo totalmente distinto. Pero they were high es como cuando una persona... inhala sustancias tóxicas, te lo voy a poner de esa forma porque no lo puedo decir claramente. Entonces, tenemos que tener cuidado en la pronunciación porque claro que hablaste en inglés, pero dijiste otra cosa, ellos estaban high, dijiste bien high, ¿verdad? Aquí es ill, ajá, aquí es ill, o sea, ellos estaban enfermos, o sea, no tiene nada que ver las dos cosas. Entonces, cuidado con la pronunciación. Señores, ¿cuáles son los verbos en pasado? Stayed. Where. And where. Thank you. Let's see letter E. Estela. I don't like. Yes, teacher. Letter E. I don't like the theater, but I saw the play anyway. Okay. I don't like the theater, but I saw the play anyway. Verbos. Saw. Only one, saw, porque yo vi, I saw, yo yes. Te vi ayer, I saw you yesterday, yo te vi hoy, I saw you today, thank you. Vamos, Renata, letra F. Teacher, ¿qué significa anyway? I saw the, pero mi, o sea, de todas formas, eso significa, de todas formas. Por ejemplo, dice, I don't like the theater. O sea, no me gusta el cine, o también en otros países significa teatro. But I saw the play, pero siempre vi la película. Anyway, de todos modos. I saw the play. En este caso, theater es teatro, y play se refiere a una obra de teatro. Teacher, y play que no es jugar. Aquí cambia un poco el significado, pero no me quiero meter en ese tema todavía porque no los quiero confundir. Entonces, anyway es como que, ah, mi modo, o sea, mi modo, eso. Anyway, Renata, F, por favor. He started. He studied hard and passed the exam. He studied hard and passed the exam. Verbos. Studied and passed. Thank you. Vamos con Shirley, letra G.
I did. Creo que Shirley tenía problemas de internet. Paola, voy contigo. Letra G. Rápido. Thank you. I did the washing up today and yesterday. You never do it. Ok. I did the washing up. No es up, con A. I did the washing up today and yesterday. You never do it. Verbos en pasado. Did. Ok, excelente, solo tenemos uno. Thank you. Let's see, José, voy contigo. Letra H. Espérame, teacher, espérame. Letra H. Yes, I thought. Drop. I thought the lesson was fun and our teacher is very nice. Ok, I thought the lesson was fun and our teacher is very nice. Verbos en pasado. Excuse me. Was. Okay. What? Yes. Was is what. And yes. So es el pasado de pensar. So yo pensé. Yo pienso. So y el otro es exactamente was. Thank you. Let's see. Letter I. Vamos con la letra I. Marce. Thank you. He had. He had a bike accident at the weekend. Verbo en pasado. Had. Had. Miren esta expresión. Él tuvo un accidente de bicicleta. He had a bike. Bike es bicicleta. Se puede decir bike o se puede decir bicycle. Ojo, si usted lo va a decir de la forma corta, procure pronunciar la letra K. Porque si usted solo dice buy, está diciendo o comprar o adiós. Entonces, cuidado acá. Bike. Bike accident. Un accidente de bicicleta. ¿Cómo sería entonces él tuvo un accidente de carro? He had a car accident. Ok, solo le cambia el medio de transporte. Él tuvo un accidente de motocicleta o en la motocicleta. He had a motorbike accident. Ok, thank you. Let's see, letter J. Can you please, Kenny, me ayuda a leer, porfa. He bought 2 bars of chocolate and grape. 1 to 10 friends. Ok, he bought 2 bars of chocolate and gave one to his friends. ¿Cuál sería en ese caso los verbos? Bought. Verbos en pasado, ok. Number one is bought. Él compró. Muy bien. Ajá, siguiente. ¿Hay otro ahí? Gave. And gave. Let's see. Ojo también con esa palabra. Aquí, gave. Pronuncie la V, gave. Porque si usted dice gay, está diciendo otra cosa, vea. Entonces aquí pronuncie la V, gave, gave. Ok, él dio uno a su amigo. Ok, termino con el ejercicio número 2. Write the past simple of the regular verbs. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Chicos, para el nivel 3, yo necesito que usted maneje, como yo ya sé que hoy ya nos aprendimos, mejor dicho, 98 verbos hasta este día. El viernes nos aprendimos 49. Hoy otra vez nos aprendimos 49. Así que en total llevamos 98 verbos aprendidos. Por lo menos en simple present. Para el nivel 3, usted ya tiene que haber mejorado. Tanto, ¿qué significan en este caso los verbos? Y también, ¿cómo yo los paso a pasado? Porque para el nivel 3 es donde yo ya comienzo a hacer conversaciones. Nivel 1, nivel 2, es puro vocabulario y gramática. Nivel 3 es donde usted ya comienza como los bebés a ya querer pararse y querer comenzar a caminar. Entonces, yo necesito que usted se ponga las pilas con esta base para que en el nivel 3, cuando yo ya haga las conversaciones con usted, obviamente conversaciones básicas, no se preocupe, pero que usted maneje los verbos en presente y en pasado. Vamos con el primer verbo. Tengo el verbo talk. Pasado, talk. Talk.
Vamos con wait. Pasado. Wait. Ok. Wait. Muy bien. Stop. 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 Muy bien. Want. Opened. Muy bien. Close. Close. Muy bien. Walk. Walk. Excelente. Walk. Drop. Dropped. Para los que no saben qué es drop, es gotear, cuando algo está goteando. Dropped. Y el pasado, dropped. Vamos con pick. Pick. Lo mismo, que en ese cambio solo se le agrega ED, pick. Pick. Vamos con like. Like. Vamos con shop. Shopped. Vamos con chat. Esto es chatear. Chatted. Vamos con use, usar. Use. Vamos con rest, descansar. Rest. Vamos con print, imprimir. Print. Vamos con play, jugar. Played. Vamos con ejercicio 3. Ojo, verbos irregulares, o sea que van a cambiar su estructura. Make, made. Take. Took. Come. Came. Have. Is. Aquí tiene dos traducciones. Was and were, dependiendo del sujeto, ¿se acuerda? Por ejemplo, yo estuve, I was. Ellos estuvieron, they were, dependiendo del sujeto. Ate. See, ver. Saw. Te vi, so. Muy bien. Put, poner o colocar. No cambia. Buy, comprar. When. Excuse me. Bought. Muy bien. Yo compré ayer. I bought yesterday. Go. When. El primer verbo pasado que se aprendió la teacher. Went. Think. Pasado. Thought. Pensé. Yo pienso en ti. I think of you. Yo pensé en ti. I thought of you. Bring, traer. Yo traigo el pastel. I bring the cake. Pero si ya lo traje. Bring. Yo traje el pastel en la mañana. I brought. El pasado. Y vamos con leave. Left. Feel. Sentir. Felt. Give. Dar. Gave. Con V, ¿verdad? Porque si dice gay es otra cosa. Gave. Vamos con do. El último. Did. Muy bien, señores. Did. Me quedo hasta acá entonces. Quiero que observe el ejercicio número 4. Este ejercicio se lo voy a dejar de tarea. Ojo, repito. This is going to be your homework for Friday. You are going to complete and then you are going to you are going to pass the sentences into simple form. Simple past form. For example, he go, he went. They see, ¿cómo sería el pasado? They saw a field last night. Fácil, solo es de pasar las oraciones a pasado. Teacher, ¿y cómo vamos a hacer la tarea? Usted hace la tarea
le toma fotografía, ya sea que usted lo haga en la compu, ya sea que usted lo haga en su cuaderno, ya sea que usted lo haga como usted guste. Entonces usted le toma la foto y me la manda a mi WhatsApp personal. ¿Por qué no quiero que lo mande al WhatsApp de grupo? Porque si lo manda al WhatsApp de grupo va a ser copia, ¿ve? Entonces don't cheat. Cheat es copiar. En mi caso es don't cheat. Señores, nos vemos el día viernes. Solamente voy a estar pendiente de sus tareas nada más. Tengan una excelente semana y nos cuidamos. God bless you. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye.